¿Cómo de poderoso es Glorio, el nuevo compañero de Goku en Dragon Ball Daima? Ojo, spoilers, en el episodio 6 hemos visto un enfrentamiento entre ambos. Ha sido una prueba, pero podemos determinar con bastante certeza el nivel de poder en el que se mueve este personaje. Y no es tanto como aparentaba en un principio. No obstante, tengo una interesante teoría de cómo este personaje va a conseguir un power-up próximamente. Pero esa teoría os la diré al final del vídeo. Y antes de comenzar, este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, mi tienda online de videojuegos favorita. Y no solo juegos, también tarjetas prepago que valen menos dinero que el saldo que tienen. Si buscamos el Sparking Zero, veremos que lo tienen de oferta hasta un 25% de descuento. Y si queréis apoyarme a mí, a mi canal y a mi trabajo, os pediría que lo hicierais a través del enlace de afiliado que encontraréis en la descripción de este vídeo. Y ahora, continuemos. Para empezar, tenemos que observar que durante casi todo el combate, Goku ha tenido una mano en la espalda y ha peleado en estado base. Goku parte de esta premisa porque se da cuenta de que probablemente en estas condiciones pueda derrotar a Glorio. Si bien es cierto que Glorio puede esquivar a duras penas los golpes de Goku, por su parte, Goku puede esquivar los de Glorio sin tanto esfuerzo. Y Goku, conforme avanza el combate, decide utilizar el Nioibo, ya renunciando a la mano que tenía detrás de la espalda. Y aunque en esta escena Glorio está usando un ataque supermasivo, Goku en estado base lo esquiva sin problemas y consigue golpear a Glorio de tal forma que incluso durante un momento pierde la consciencia. Y creo que es en este punto donde queda completamente demostrado de que Goku en estado base puede derrotar a Glorio sin mucho esfuerzo. Y aunque después de eso, Glorio intenta hacer su ataque más poderoso, solo sirve para que Goku se transforme en Super Saiyan momentáneamente y detener ese ataque como si nada. Que de hecho, si estuviera en estado base, también podría haberlo detenido, estoy convencido de ello. Pero como sea, acto seguido, Goku se posiciona detrás de él en Super Saiyan, demostrando ya una superioridad sin ninguna duda. Pero volvamos al punto decisivo, Goku en estado base derrota a Glorio. Y os tengo que recordar que este Goku no es el de Dragon Ball Super, sino el de Dragon Ball Z, el de la saga de Majin Buu y 2, que está en formato niño, con lo cual su poder está reducido y además está en el mundo demoníaco, donde hay una atmósfera muy densa y eso también reduce su poder. O sea, este Goku ahora mismo tiene un downgrade enorme. Y si bien es cierto que en capítulos anteriores hemos visto cómo Goku daba a entender que Glorio pudiera ser superior a Kaioshin, el cual sabemos que de forma nativa, por ejemplo, era más poderoso que Freezer en la saga de Dragon Ball Z, sabíamos de sobra que Kaioshin era más débil que Dabra. Y al mismo tiempo podíamos llegar a la conclusión de que Goku en Super Saiyan de nivel 1 ni siquiera podría derrotar a Dabra, al cual habría que acceder al Super Saiyan de nivel 2. Y el nivel de poder de Dabra era equivalente al de Cell, y esto nos lo dijo el propio Kaioshin en Dragon Ball Z. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que el rango de poder de Glorio debe de estar entre Freezer y Cell, ya que Goku pudo derrotarlo en estado base, y a Dabra, que es el equivalente a Cell, no podría derrotarlo sin transformarse en Super Saiyan de nivel 2. De hecho, calculo que probablemente el nivel de poder de Glorio esté mucho más cerca de Freezer que de Cell. Y si nos venimos muy arriba, no creo que llegara ni siquiera a los niveles de poder del androide 17 o 18, personajes que ya podían derrotar fácilmente a Vegeta Super Saiyan en la saga de los androides. Aunque obviamente para la saga de Majin Buu esto ya no sería tan posible. Y ahora la siguiente pregunta, ¿cómo va a conseguir Glorio un power-up? Ya hemos visto, nos han dado a entender de que va a traicionar a Goku y a sus amigos en algún momento. Pues sospecho que ese power-up puede que lo consiga con el aclamado tercer ojo demoníaco del cual hablaba Goma en capítulos anteriores. Ya que, según han dicho, con ese objeto puedes conseguir un enorme poder. Entonces es la forma fácil de conseguir un power-up. ¿Y eso convertirá a Glorio en el villano de esta saga? Pues no lo creo, de hecho creo que es un personaje de los que se va a resarcir y va a terminar siendo aliado de los compañeros que tiene. Es lo que siempre pasa en Dragon Ball y este es un personaje que se da mucho a esa dinámica. Pero sí creo que va a ser crucial para que aparezca ese villano final de todo Dragon Ball Daima. Que yo qué sé, digamos que será Janemba.